Con su venia, señora presidenta, señoras senadoras, señores senadores, la iniciativa que pongo a su consideración hoy está relacionada con un trabajo de tesina que el maestro en Administración y Políticas Públicas, Leonardo Núñez González, ha sustentado en su tesina. Se une, por cierto, a muchos de los trabajos que leemos, que observamos de distintos maestros, doctores, expertas, también de la pluma de y sellos de diversas universidades, que en este caso como el CIDE, han incluso publicado esta importante tesina. Y que en el marco de la situación que está viviendo el país, en donde hay una exigencia de transparencia, de rendición de cuentas, de que se detenga y se ponga, se acote y se sancione y limite cualquier intención de usar o desviar voluntaria o involuntariamente, con alevosía o no, atendiendo o no a lo que la ley plantea, o en este caso lo que la Cámara de Diputados aprueba respecto al presupuesto de egreso de la Federación, que en los hechos se trastoca precisamente estos acuerdos que se toman en la Cámara de Diputados, como la Cámara que tiene la facultad exclusiva de la análisis y finalmente aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. De acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las adecuaciones presupuestarias son las modificaciones a las estructuras funcional, programática, administrativa y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al presupuesto de egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de quienes tienen la responsabilidad de ejecutar estos gastos. Es decir, de acuerdo a esta norma, el presupuesto de egresos de la Federación puede ser susceptible de modificaciones, ya que los ejecutores del gasto pueden realizar adecuaciones que cambien la estructura y distribución del propio presupuesto de egresos de la Federación sin que la Cámara de Diputados conozca de ellas. Es decir, como está establecido en la ley, así como está redactado, sí se permite que pueda haber modificaciones por parte de quienes tienen la responsabilidad de ejecutar estos recursos, y lo pueden hacer de manera discrecional por la forma como está redactada la ley. Y es precisamente lo que está detrás del trabajo de Leonardo Núñez González, porque destaca de manera clara esta preocupación y señala que la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación no es el final del proceso presupuestario, ya que existe la posibilidad de que el Ejecutivo realice adecuaciones presupuestarias que modifiquen de modo sustantivo la estructura y distribución presupuestal sin que el Poder Legislativo tenga posibilidad de incidir en el proceso. Es decir, la Cámara de Diputados no está informada, no se entera, simplemente está ausente de esta determinación. Las divergencias, por lo tanto, y eso es lo que llama la atención, son sustantivas, ya que al comparar el presupuesto de egresos de la Federación con el gasto real reflejado en la cuenta pública, puede haber incrementos de hasta el 15% en el total gastado en un año. Si sumamos las diferencias entre presupuestos aprobados y cuentas públicas a partir del 2000 y hasta el 2015, el resultado es que en 15 años el gobierno ha gastado 3.3 billones de pesos más
de los que creeríamos si sumáramos los datos del presupuesto de egresos de la Federación. En datos concretos significa que es el 17% del Producto Interno Bruto del 2015 y del 67% del presupuesto de egresos del 2015. Entonces, se vuelve preocupante la cantidad de recursos que pueden moverse de manera discrecional o arbitraria por parte del Ejecutivo. Nos parece muy importante que en ese sentido abundemos en acotar en la propia ley y particularmente en el artículo al cual hoy presento esta reforma para que no haya esta discrecionalidad que se refleja en un manejo discrecional y lleva, por supuesto, a una situación terrible. Yo simplemente quiero terminar diciendo una parte que me llamó mucho la atención de una gran cantidad de detalles que hay resultado de esta investigación. Quiero simplemente destacar que, por ejemplo, la Cámara de Diputados gastó 22.570 millones de pesos más de lo que, en este caso, el gobierno federal gastó más de lo que originalmente la Cámara de Diputados le había asignado. Estamos hablando en 22.570 millones de pesos más de lo que se había asignado en un año. Hay que recordar, por ejemplo, que en el 2015, entonces el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, señaló que habría un recorte de 124 mil millones de pesos. Llama la atención que este recorte no solo fue inexistente, sino que el gasto que se realizó, lo que se concretó en la realidad, fue que se gastó más de 200 mil millones de pesos que el presidente señaló costaría, por ejemplo, el subsidio que se está determinando para la gasolina a principios de año. Este tipo de irregularidades tienen que detenerse, tiene que evitarse esta discrecionalidad, de tal manera que estamos sometiendo a su consideración la reforma al artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para acotar que las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades con autorización del Pleno de la Cámara de Diputados previo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y se acota en las fracciones que comprenderán. En la fracción tercera añadimos un párrafo sexto que señala lo siguiente: las adecuaciones presupuestarias que se realicen en el sector público serán notificadas en un plazo de 10 días a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y se publicarán en las páginas electrónicas de las dependencias y entidades para el conocimiento público, la máxima publicidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Creemos que esta reforma no solamente es necesaria, es indispensable si en la realidad, en nuestra revisión del marco jurídico, transitamos, insisto, en la realidad a lo que decimos siempre desde esta tribuna, que hay que trabajar por mayor transparencia, por la rendición de cuentas y porque el país avance en la legalidad. Es cuanto y gracias por su atención. Gracias, senadora.